Las grabaciones de la bioserie Silvia Pinal Frente a Ti continúan. Parte del elenco viajó al puerto de Acapulco, donde se realizaron escenas que vivió la última diva del cine nacional en dicho lugar. En entrevista con Itatí Cantoral, nos compartió la anécdota que la primera actriz le contó cuando le invitan al Festival de Cine de San Sebastián. Era la reina de San Sebastián del festival, sigue siendo. La llevan solamente al Festival de San Sebastián porque es la estrella del lobby del festival. Todo mundo va a ese hotel porque está Silvia en las noches platicando con la gente. Es una estrella, es un icono, es una, eso lo sabemos todos, pero interpretarla, esa energía tan maravillosa que ella tiene, es hermoso para mí como actriz poderla hacer. Para interpretar la vida de la primera actriz, Itatí nos dijo qué hizo para enriquecer el papel. Bueno, regresé al baile, aparte de ver toda su filmografía, que aunque ya la conocía, pues, en fin, que tiene un chorro. En hablar con ella, entrevistas, qué es lo que piensa ella de ella y qué es lo que piensan los demás de ella, con sus hijos, con sus mejores amigos, en fin. Su vida está llena de mitos y realidades, igual que la de doña Silvia. Ah, no, sí, yo soy todo un mito. Mi realidad, ay, es tan aburrida. ¿Cómo? ¿Y tan dulce? Ay, sí, no, pero si yo te la cuento, es de, ay, no, córtale. Y entonces mi hija está en el hotel, ahorita está nadando con sus acualetas, ya me habló Eduardo, Roberto está saliendo del fútbol, ahora van por ellos a la escuela, ya ves, ya se durmieron. Desde Acapulco, Guerrero, Jorge Nieto, Hoy. Oye, estábamos diciendo que también podría ser la vida de Charitín, igualita. Porque ¿cómo se parece a Charitín? Uy, pero si ha tardado tanto. Y Tati va a terminar la serie de la edad real de Silvia Pinal. ¿Cuánto tiempo llevan ya? No, pues en realidad no. Mucho, no. Aparte que dijo que es que la retrasaron. Bueno, pospusieron y retomaron. Exacto. Ay, perdón. Fui y tú te quedaste en esa parte. ¿A quién va a ser? ¿Le queda esposo de Ludvika? ¿Plutarco va a ser? A él lo habían invitado a ser el señor Azcárraga. Y después... Y le cambiaron el personaje, creo que... Qué maravilla. ¿Tulio puede ser? Que no se marían en nada. No, que no, ese Tulio iba a ser, tendría que ser el burro. No, la guardia, creo que lo iba a ser ese, el gobernador de Tlaxcala. Pero y mira, el flaquito de oro está en el mismo, ¿te acuerdas? Eso que es maravilloso. Oye, gran actor. ¿Cómo se llama el que hace al flaco? El que tiene una hermana, que todos son... Es espectacular. Todos son actores. Eleazar. Ah, no, flaco. Según yo el flaco lo hacía este niño. ¿Qué pasa cuando hablamos de corridito? Que son muchos actores. Sí, están hablando de cosas. ¿Qué pasa? Roberto Sosa. Roberto Sosa. Y luego subió una imagen con el que hace de Enrique Guzmán, que ven que estaba todo ese rollo de que si metían la historia, si no la metían. Y está la imagen de Silvia con el actor que va a ser de Enrique. Exacto. Pero no se va a usar el nombre, o sea, no se va a usar. Según yo sí van a usar el nombre. ¿Por qué no chorchamos? Le vamos a sacar la estrella. Comiendo tamal, porque quiero decir.